¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Gerardo Aparicio, soy el director de la Escuela Bolsa y para mí es un gusto, pues muy importante el poder participar durante esta semana en el Global Money Week, un evento que organiza el Network of Financial Education y la OCDE y donde en México quien lleva la tutela de este programa es eh, el MIDE, eh, obviamente una institución muy relevante eh, como parte del Banco Central en nuestro país. Y, y pues siempre fiel a la parte de poder generar actividades de educación, pues es un gusto para el Grupo Bolsa Mexicana, específicamente para la escuela, el poder participar con ustedes en esta gran actividad para todos. Eh, el Global Money Week, un poco de datos, pues eh, tiene una experiencia de aproximadamente ocho años, desde el año 2012 se viene haciendo en la cual pues, se integran alrededor de 175 diferentes países a nivel mundial y, y se llevan a cabo pues, un sinnúmero de actividades que tienen que ver con la parte de, de poder incluir a más personas en la educación. Eh, se estima, de acuerdo con las últimas eh, cifras, pues que la cantidad de actividades y eventos que se han llevado a cabo en este tipo de actividad suman alrededor de 465 mil actividades alrededor del mundo eh, y son eh, eh, llevadas a cabo por aproximadamente 63 mil instituciones en las cuales pues ejercen de una manera muy importante la parte de su responsabilidad social y creo que en este caso pues el grupo bolsa mexicana no es exento en esta situación Dado que, pues, es claramente eh, identificado que la responsabilidad como institución clave que tenemos en el sistema financiero mexicano es generar economías resilientes y poder impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. Y esto es posible a través de la educación. Creo que eh, desde hace muchos años en el Grupo Bolsa, la parte de la educación y, y la manera de poder ver con toda claridad pues las diferentes oportunidades que tenemos al usar cierto tipo de servicios disponibles en el sistema financiero y en lo que nosotros respecta, pues el poder aclarar algunos elementos de cómo poder llegar a emitir valores en el mercado y cómo poder estacionar nuestros recursos a través del mecanismo de la inversión en esos valores y obviamente pensar en un futuro, la conformación de un patrimonio, pues es algo que nos mantiene activos constantemente y en el caso de la escuela, es una responsabilidad eh, en la cual, pues, nos place mucho el, el poder sembrar este tipo de conceptos hacia la sociedad en general. Eh, bueno, pues, eh, dentro de esta jornada, o dentro de esta jornada que le toca a la escuela bolsa, poder participar en el global money week, eh, el día de hoy, el tema que nos corresponde es qué es el mercado de valores y que en función de esa agenda, eh, que hoy tiene eh, esta semana financiera donde el título es, es un título muy representativo porque nos habla de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestro dinero. obviamente que yo creo que estos dos tipos de temas hoy en día eh, debido pues a la pandemia que se está viviendo a nivel mundial pues sin duda es un tema que requiere de una reflexión importante cuidarnos a nosotros mismos en esta situación de eh, salud física y, y obviamente pues creo que eh, muy muy acorde a lo que hoy en día pues las diferentes instituciones, los diferentes países y obviamente nuestros círculos más cercanos pues siempre tratamos de tener la posibilidad pues de ejercer estas recomendaciones para tratar de librarnos de, de esta situación de contagio y que pudiera llegar a afectar negativamente nuestra salud física. Pero además de la salud física, creo que la triada en términos de salud, pues nos habla de una salud mental y de una salud financiera. Y, y yo creo que eh, esta salud financiera y esta salud mental, pues no solamente tiene que ser recordada eh, justo cuando estamos, pues, en, en una parte, eh, en la cual se vislumbra pues la posibilidad de salir adelante a nivel mundial dado estas situaciones de vacunación dado la experiencia que hemos adquirido como sociedad para tratar de no caer eh, en las garras de este virus y, y yo creo que la parte de la salud mental y la salud financiera pues siempre será una recomendación pues el tenerlo en un nivel adecuado porque pues la mayor causa de estrés que podemos tener eh, como personas, indudablemente, pues tiene que ver con la falta de dinero, con la posibilidad de no cubrir nuestras responsabilidades. Y yo creo que lo que nos puede llevar eh, como, como herramienta o como vehículo para justamente tener lo contrario, pues es poder llegar a tener o conformar una inversión. Y esa inversión, pues sin duda, va a requerir de que conozcamos algunos conceptos clave y algunos elementos imprescindibles para que podamos llevar a cabo nuestra, eh, nuestro plan de cómo poder ir conformando ese patrimonio al paso del tiempo. En el caso de la inversión, yo creo que podemos encontrar muchísimas eh, justificaciones del por qué es relevante. Y solamente menciono tres. La primera es que si no invertimos, seguramente nuestro dinero, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo poder adquisitivo. La segunda es que de acuerdo a las condiciones del contexto que vivamos y en el momento que nos toque reflexionar en la apertura de una cuenta de inversión, pues seguramente habrá oportunidades en las cuales podemos montarnos y obviamente comenzar a cumplir los objetivos que hayamos establecido dentro de ese plan de inversión. Y la tercera, creo que eh, para mí la más relevante, la actividad de la inversión es un acto virtuoso de la persona y cuando hablo de acto virtuoso hablo de un acto repetitivo en la cual este acto repetitivo por lo general deberá de tener tres ingredientes. primero conocimientos básicos eh, al mercado de valores se viene a invertir no se viene a jugar y, y para ello se requieren conceptos previos. No tan complejos, pero sí importantes a reconocerlos, como podrían ser conceptos que más adelante platicaremos, que tienen que ver con el rendimiento, el riesgo, la diversificación y la liquidez que puedan tener nuestros instrumentos que conforman las diferentes carteras de inversión que estamos pensando tener. Eh, esos, ese tipo de conocimientos, pues no solamente eh, son necesarios, sino se tienen que acompañar de eh, acciones o, o de actividades eh, totalmente concretas en el propio mercado aperturar un contrato eh, no sé si de forma digital o de manera presencial eh, y, y atendiendo pues a los diferentes requisitos que tienen los diferentes proveedores eh, de inversión casas de bolsa bancos donde sin duda alguna pues eh, tendré que Ir teniendo una relación muy estrecha con estas eh, específicas instituciones para poder contar con, con un elemento de mucha confianza eh, en el cual no solamente la plataforma electrónica, sino el propio contrato que firmé, pues me permita eh, estar perfectamente resguardado eh, y, y protegido de todas las actividades que esté realizando en esta parte de inversión. Y el tercer elemento, pues eh, sin duda, me, me va a obligar a tener un enfoque, me va a obligar a tener las antenas eh, listas y preparadas para poder percibir aquellos elementos de oportunidad que se pueden dar en el mercado y obviamente, pues, eh, identificar con toda seguridad que voy a ir teniendo pues el dominio de la cuenta de inversión que he podido hablar entonces debido a esos tres elementos creo que un paso inicial es conocer pues a dónde eh, o en dónde se llevan a cabo este tipo de operaciones y en dónde se llevan a cabo este tipo de operaciones pues obviamente es el mercado de valores un mercado de valores en el mundo considerado como la segunda innovación humana más relevante en este ámbito eh, y, y obviamente si les hablo de la segunda innovación sería muy importante hablar de la primera la primera innovación es justamente cuando surge la banca en el mundo un lugar en el cual pues algunas personas acuden para poder solicitar préstamos y esos préstamos poderlos invertir en los diferentes proyectos que ellos estén ideando y no solamente poder pagar eh, el uso de esa deuda que estoy realizando Sino sacar un beneficio o una utilidad de la actividad que estoy realizando. Creo que está muy claro el, el esquema de los, los grandes beneficios que ha logrado pues, eh, la banca en el mundo. ¿no? Después platicaremos de que existen diferentes divisiones en la banca, diferentes instituciones. Eh, solo por darles un dato, decirles que en México, afortunadamente, tenemos una banca muy sólida, muy confiable. Y, y que obviamente pues nos conecta para poder llevar a cabo este tipo de actividades cuando hablamos de la segunda innovación hablamos de eh, una innovación que tiene que ver con el, el involucramiento de la sociedad es decir el mercado de valores trata de acudir a ese público a acumular esos pequeños capitales que tienen las personas cuya necesidad ya platicábamos y que lo estacionan en un determinado vehículo que se acopla perfectamente a los objetivos de riesgo y, y los tiempos en los cuales yo quiero poder observar en qué momento poder tener estos rendimientos en el futuro. Y cuando vemos participando a la sociedad de una manera sumamente activa, no solamente como en el caso de un banco donde participan pues, los dueños de la banca y a lo mejor los clientes que, que depositan su dinero en ese banco, sino en este caso, pues hablamos que la sociedad empodera al propio mercado de valores y se convierte en una de las fuentes de recursos financieros inagotable, que estará totalmente eh, ligado a, a la característica de crecimiento, riqueza que tenga el propio país creo que eh, para todos es muy evidente poder observar que en la medida en que los países pueden tener una mucho mayor riqueza su mercado de valores tiende a ser mucho más nutrido mucho más eh, longevo en el tiempo y esto sin duda alguna pues les permite tener la posibilidad de tomar eh, pues los diferentes instrumentos que existen en el mercado ahora eh, este mercado de valores, entonces, eh, ¿a qué estamos haciendo referencia propiamente? Y si me permiten, vamos eh, pues desglosando un poco un, una breve presentación que les preparé para tener un, un orden en cuanto a todos estos temas que tienen que ver en ese mercado de valores. Lo primero que trataremos de establecer es que el mercado de valores es como cualquier otro mercado. Y cuando hablamos de cualquier otro mercado, principalmente estoy identificando dos mercados muy relevantes para la humanidad, el mercado de factores productivos y el mercado de bienes y servicios, donde el mercado de factores productivos, pues se empiezan a negociar todas estas actividades que tienen que ver con la tierra, el trabajo y el capital que generan y que, y que tienen a su alcance los diferentes agentes económicos y pues que eh, se negocian en ese mercado. Derivado de la conversión que se puede hacer de esos factores productivos, entonces surge el mercado de bienes y servicios y donde obviamente pues no necesita gran explicación en el sentido de saber que ahí eh, satisfacemos la gran cantidad de obligaciones que pudiéramos llegar a tener en la medida de, de los deseos o las necesidades que puedan tener los diferentes agentes económicos, pues se abastecen en ese propio mercado de bienes y servicios. Ahora, tanto el mercado de factores productivos como el mercado de bienes y servicios tienen que ser liquidados por un medio de intercambio, que obviamente es el dinero, y que en este caso, pues podremos hablar de este tercer mercado, un mercado financiero donde trata de eh, eh, completar, trata de liquidar, trata de compensar todas las actividades que se hicieron en los mercados anteriores y que en este caso también se puede dar un mercado en el cual se negocia el propio dinero, donde aquí podemos observar a personas que tienen la necesidad de ir en la búsqueda de este recurso para poder eh, pues hacer una modificación en la parte de su estrategia financiera, generar menores costos y con esto darle un impulso a los beneficios que puedan obtener año con año, o bien por otro lado, también eh, debido a ciertas actividades en las cuales ellos requieren recurso ajeno, pues poder solicitar ese recurso en el mercado y canalizarlo hacia este tipo de actividades que tienen un beneficio mucho mayor. Al final, el mercado de valores entonces es el conjunto de mecanismos que permiten realizar la emisión, colocación y distribución de valores. Eh, obviamente que aquí observamos que este mercado, como cualquier otro, participan dos fortalezas, eh, una la oferta y la otra la demanda, la oferta de títulos valor que se pueden comprar y vender en este mercado. Y que en este sentido sí hay una clara especificación por parte de la ley. En el sentido de cuáles son los instrumentos que están catalogados para ser considerados un valor financiero. Eh, obviamente, tendríamos que revisar, pues en alguno de los artículos que establece la ley, qué tipo de instrumentos pueden tener esta característica y a través de los cuales puedo yo acudir a un mercado de valores a levantar esos recursos para los beneficios propios que tenga este emisor. Este título valor pues no solamente tiene estos oferentes de instrumentos, sino obviamente, pues el grado de su existencia nos habla de que también requiere de demandantes de este tipo de instrumentos. Y estos demandantes que tienen esos instrumentos, pues son los inversionistas, donde los inversionistas pues requieren completar algunos objetivos muy propios que ellos puedan tener y que la intencionalidad es poder analizar esos instrumentos. Y, y poder adquirir los más convenientes para que puedan lograr esa concreción de objetivos que han establecido. Esta distribución de valores, pues obviamente tienen un enfoque principal o un foco principal entre oferentes y demandantes, pero requieren necesariamente de intermediarios y, y de ciertos lugares físicos determinados donde se pueden llevar a cabo este tipo de operaciones. Por lo cual, aquí ya vemos el surgimiento no solamente de los intermediarios como tal, sino de las propias bolsas de valores a nivel mundial. En este mercado se captan los recursos de los inversionistas y estos son utilizados para financiar a empresas, son eh, utilizados para financiar las intenciones que puedan tener los gobiernos en sus tres diferentes niveles un gobierno federal, un gobierno estatal o incluso un gobierno municipal que requiera de este tipo de recursos y también entidades financieras que a su vez le puedan dar una, eh, un giro o, o una rotación mucho más veloz a este uso de dinero y que en cada cumplimiento de este ciclo pues se vea cómo se va avanzando el grado de riqueza que se tiene en la sociedad. Desde ese punto de vista creo que está muy claro, para qué, eh, qué es y para qué nos sirve el mercado de valores, pero dando un poco más de datos, pues eh, si hablamos de un mercado de valores, pues está estrechamente ligado a las actividades que tienen que ver con la inversión y el financiamiento. Inversión, valga la expresión, para estas personas que tienen recursos y que necesitan adquirir este tipo de valores. Y financiamiento para estas empresas o estas figuras que requieren de dinero para echar a andar sus proyectos de inversión. La inversión y el financiamiento, pues son dos conceptos estrechamente ligados. Y, y aquí me permite hacer el comentario de que generalmente tienen que desarrollarse de manera, eh, de manera unitaria, es decir, no podríamos tener un mercado cargado hacia la inversión sin necesariamente tener empresas que requieran este recurso. Y tampoco podemos tener un mercado cargado hacia el financiamiento, donde hay una cantidad muy importante de emisores, si no se ha despertado el interés o la necesidad por parte del inversionista. Por lo cual, pues vemos que el desarrollo de este mercado tiene que ser unitario, o sea, tanto crece. Las necesidades de financiamiento, como pueden llegar a crecer las necesidades de inversión. Eh, en este mercado se promueve el uso de esos recursos financieros para que se puedan obtener beneficios en lo particular. Para el caso del emisor, conseguir el recurso a una tasa eh, muy conveniente, no necesariamente me gusta decir el tema eh, lo más barato que exista pero sí muy conveniente en cuanto a la mejor tasa, las mejores eh, cantidades o, o n requisitos que, que ellos deben de completar para poder eh, levantar este recurso y que obviamente les permita tener pues siempre la confianza no solamente de los inversionistas sino de los intermediarios, los, eh, las autoridades e incluso algunas personas que no necesariamente estén participando de manera activa en el mercado. Una empresa que llega a cotizar en bolsa, pues es una empresa que cumple toda una serie de requisitos y que podremos decir eh, que si un mercado de valores es para todo tipo de empresas, déjenme decirles que no es así. Es para aquellas empresas que tengan una clara idea de dónde se ven en el futuro, que tengan un plan. Estratégico de cómo ir creciendo y que obviamente eso se comunique de manera transparente hacia todo el mercado, y en la cual vemos cómo esta espiral de crecimiento en los propios emisores, pues los lleva a tener prácticamente un lugar sin eh, detrimento en cuanto a la cantidad de recursos que pueden obtener de este mercado. Por el lado de la inversión, pues vemos también que eh, se promueve este uso de recursos para que, eh, o este, este uso de instrumentos, para que ellos puedan idear la mejor combinación de ellos. Eh, el poder establecer solo la inversión en un determinado instrumento, pues reviste una gran cantidad de riesgos que podría tener este inversionista. Yo diría, no solamente muestra pues una actitud sumamente audaz y riesgosa, el poder depositar todo el dinero en un solo instrumento, sino además también no permite aprovechar la posibilidad de poder diversificar o dividir esa riqueza en los diferentes instrumentos que nos proporciona el mercado de valores. En la medida de esa combinación que podamos llegar a tener de los diferentes instrumentos, pues podemos estar avanzando en este problema eh, de la compra local que podemos hacer, y a qué me refiero con este concepto, es muy eh, frecuente que nosotros, como mexicanos, invertamos en méxico, en empresas mexicanas, eh, con pesos mexicanos, y el nivel de riesgo, pues está muy ligado a nuestro país. y hoy en día, cuando todas las bolsas en el mundo, y en el caso de la bolsa mexicana no es una excepción, y más bien, lo que les podría decir es una institución que está muy activa para tratar de que todos los inversionistas tengan a su disposición una gran cantidad de instrumentos en los cuales poder diversificar su riqueza, instrumentos locales o incluso instrumentos internacionales, en los cuales poder tener siempre una puerta abierta en el sentido de poder tener algunos elementos que pongan en riesgo nuestro capital. Por lo cual pues el uso de estos instrumentos financieros o de estas eh, maneras en las cuales yo puedo participar activamente con el mercado, me permite, indudablemente, el hecho de poder tener una inversión inteligente. Y cuando hablo de una inversión inteligente, pues seguramente ya hice una comparación previa y ya pude hacer una combinación de los diferentes instrumentos que están disponibles en el mercado para que yo pueda sentirme muy satisfecho de lo que estoy logrando conforme avanzando el tiempo. en el mercado de valores, el financiamiento de las empresas eh, viene a través de la colocación de esos valores en este mercado a fin de que ellos puedan captar los recursos necesarios para seguir desarrollándose. es eh, normal eh, que una empresa de reciente creación, pues tenga a su disposición Seguramente el recurso de sus propios dueños, las aportaciones al capital que se le hicieron a esta empresa, tiempo después podrá convencer a aquellos proveedores de materias primas eh, a manera de poder buscar ciertos plazos de pago del uso que se le está dando el día de hoy a esa materia prima. Y, y obviamente en el cumplimiento puntual y escrupuloso que se le haga a esa actividad de financiamiento que pueda llegar a, a poder obtener financiamientos con un banco con un fondo de capital privado en la cual pues ya hemos pasado toda una serie de tiempos y, y de corroboraciones de pues, la gran diligencia y cuidado que tenemos a nuestras cuentas por pagar y sin duda pues en ese momento el, 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 la gran estructura bancaria podrá eh, darme la posibilidad a tener, pues, algunos créditos y poder seguir creciendo en este ámbito empresarial. y cuando llegamos al mercado de valores, después de esta ruta que hemos venido cumpliendo eh, paso a paso a lo largo del tiempo, pues lo que vemos aquí es justo como yo lo mencionaba, esta fuente inagotable de recursos a través de la colocación de un determinado instrumento, para lo cual debo de cumplir con dos requisitos. Y esto quiero hacerlo muy puntual, porque generalmente de aquí se deriva una idea falsa en la cual la cantidad de requisitos que se tienen que cumplir dentro del mercado son impresionantemente altos. Y no es verdad, son dos, requisitos legales y requisitos de gobierno corporativo. En los requisitos legales, si le das clip, eh, seguramente abrirán, hay algunos elementos, no más de cuatro o cinco elementos que debes de cumplir. Y en la parte de gobierno corporativo, pues yo creo que emitas o no emitas, siempre será ampliamente recomendable tener una cabeza que pueda decidir si esas disposiciones que ha tomado, que ha tomado la asamblea de accionistas dentro de este negocio se está cumpliendo y obviamente pues tener esa estrategia, independientemente de los años que tarde para poderse concretar, en línea a las actuaciones que está haciendo cada una de las personas que trabajamos en una empresa que está listada en bolsa. El ser una empresa que está listada en bolsa generalmente se convierte en una empresa que va a trascender en el tiempo. ¿Y por qué va a trascender en el tiempo? Porque no depende del de nombre y el apellido de alguien en específico, sino dependerá de las personas más competentes en un momento específico que pueden dirigir los horizontes a los cuales podría ir avanzando esta organización. Una empresa que cuenta con ese gobierno corporativo, pues sin duda eh, es muy fácil notar que tiene ella, eh, que tiene este, esta, esta cabeza o este gobierno, porque al final del día nos damos cuenta que son empresas que se acostumbran a que ser que son empresas que se acostumbran a ir cumpliendo esos elementos que depende de su estrategia financiera. Por lo cual podríamos decir que sin temor a equivocarnos todas las empresas que llegan a listarse en un mercado ya han cumplido algunos elementos que permite generar la suficiente confianza para poder invertir en esos instrumentos. Y si por sí mismo no nos basta Creo que con este siguiente elemento, pues prácticamente podremos observar el por qué estas empresas son dignas de toda confianza. Porque pues estas empresas listadas también eh, caen bajo la supervisión de una autoridad en nuestro país. Y esta autoridad en el país pues eh, siempre estará eh, midiendo que cumpla con sus responsabilidades. Y, y que obviamente pues todo ese recurso tenga eh, la claridad total de regresar a las manos de ese primer inversionista y que obviamente pues no solamente el capital, sino seguramente algunos recursos adicionales. Eh, en este aspecto pues vemos que eh, lo que blinda al mercado pues son todos estos elementos que le generan confianza a todos los participantes del mismo. Por otro lado, tenemos a los inversionistas, personas físicas o morales, que cuentan con un excedente de recursos y donde en este excedente de recursos, ya veíamos por ahí que si no lo invierte pierde momento a momento de acuerdo a los elementos eh, que se están dando en el concepto de inflación, eh, si no invierte pierde las oportunidades que se están dando en un momento específico y si no invierte no adquiriría esa parte de el, es ese valor trascendental que más que heredar una gran fortuna en dinero, seguramente lo que trataremos de buscar es heredar una gran actuación como seres humanos a la hora de eh, pensar en, en esa conformación del patrimonio en el futuro. Los inversionistas destinan a la compra, inversión, eh, de valores de las empresas que buscan financiamiento y de esta forma los recursos son utilizados de una forma óptima y circulante por parte de las propias emisoras. Creo que aquí pues eh, nos deja con toda claridad el por qué es tan importante un mercado de valores y por qué se convierte en un detonante de desarrollo y crecimiento para cualquier país en el mundo si hablamos de inversión y financiamiento, pues creo que es importante visualizar que hay algunos momentos eh, dentro de los cuales, pues, puede generar un poco de complejidad su comprensión. pero déjenme, eh, lo platico. si hablamos de que todo comienza con que el emisor de valores busca un determinado financiamiento para sus proyectos de inversión, por otro lado, simultáneamente, el inversionista busca un rendimiento. Y ese rendimiento lo ubica si le destina estos recursos a los diferentes emisores de su elección, quien a su vez, estos emisores, pagarán una cantidad adicional, un premio adicional, eh, acorde pues a los niveles de riesgo, a los niveles de actividad que tienen estas diferentes empresas. Y en este sentido vemos claramente dos momentos en los cuales poderlos diferenciar claramente un mercado primario en el cual se puede llegar a generar cuando se involucra la emisión y la colocación de los títulos eh, valor, y es donde los emisores obtienen el financiamiento. Déjeme parafrasearlo con otras ideas. Si partimos de la idea de que en este mercado de valores existen tres participantes claves, el emisor, el inversionista y necesariamente el intermediario, entonces, ese momento, ese contacto, ese primer lugar donde hay un intercambio de flujos de efectivo que se da entre el emisor y el intermediario financiero, lo podríamos llamar mercado primario. Oye, podría llamarlo mercado a gran escala, mercado al mayoreo, eh, sin duda. O sea, estamos hablando de un primer momento donde se van a llevar pues los diferentes acuerdos y las diferentes negociaciones entre este emisor e intermediario financiero. Inmediatamente después, este intermediario financiero pues necesita distribuir esos recursos, colocar esos recursos en el público inversionista que también está demandando este tipo de instrumentos en el propio mercado. Por lo cual, el mercado secundario es donde se establecen los mecanismos necesarios para que los inversionistas Puedan obtener esa liquidez en el mismo. Es el momento de contacto, el momento de intercambio que se da entre el intermediario financiero y el público inversionista. Oye, y aquí podría llamarlo mercado al menudeo, mercado de retail, eh, mercado donde directamente está participando la sociedad, sin duda, eh, en este mercado secundario. Creo que la expresión es muy obvia, pero no me gustaría no hacerla. Mercado primario, solo uno mercado secundario momento a momento eh, y estará cambiando y se irá adecuando a las condiciones económicas, políticas, sociales, financieras, incluso ecológicas que se están viviendo todos los días y donde obviamente vemos cómo esa oferta y demanda que existe en ese mercado secundario se puede ver motivada por diferentes situaciones y habrá días en los cuales exista una mucho mayor cantidad de oferta y habrá otros días en los cuales exista una mucho mayor cantidad de demanda de este tipo de instrumentos que están disponibles en el mercado. Y justo es cuando... Eh, nosotros escuchamos a través de los medios de comunicación, pues que los mercados suben, que los mercados bajan, eh, debido a, a esas nuevas perspectivas que pueden llegar a tener los inversionistas en ese momento y que provoquen pues una compra o una venta en el propio mercado del cual estamos hablando. Creo que esta parte de inversión y de financiamiento es relevante en términos de lo que podría estar pasando eh, día a día en ese mercado de valores. A manera de identificar con una mucho mayor claridad quién participa en ese mercado de valores en su conjunto, yo podría decir, pues hay un engranaje muy claro en el cual participan emisores inversionistas que prácticamente se adecúan en las diferentes especificaciones que tenga ese título valor o ese instrumento que se está poniendo a disposición del mercado y que gracias a la ayuda de los intermediarios, pues se puede llevar a cabo ese intercambio de valores. En, esta, en este diferente mercado, pues vemos específicamente emisores como las empresas, como los gobiernos e incluso como una formación conseguida por estos dos que podrían ser los fideicomisos y que también es una manera a través de la cual se pueden llegar a colocar instrumentos en el propio mercado. Incluso podríamos decir, todavía le agrega un valor adicional de seguridad o de confianza cuando el propio emisor es un fideicomiso. Eh, estos emisores pues llegan a colocar estos valores con la ayuda de los intermediarios y lo hacen a través de ofertas públicas de valores o subastas de valores, pensando que fuera un gobierno el que realiza esta emisión de instrumentos, y pues lo dan a conocer de manera pública en todo el mercado. Eh, ya dependerá de los inversionistas en los cuales pues ellos están a la casa y a la búsqueda de cierto tipo de instrumentos que se acoplen a esos diferentes objetivos que ellos tienen para cumplir en el tiempo eh, y que obviamente estos inversionistas pues van a ir eh, evaluando eh, van a ir eh, comparando eh, los diferentes instrumentos las diferentes tasas que puedan pagar estos instrumentos o los rendimientos que puedan llegar a generar y como en un supermercado, pues tienen que ir eligiendo lo que más le conviene a la dieta de inversión que quieren llevar a cabo hacia a futuro. Y que también, gracias a la ayuda del intermediario, pues eh, este intermediario recibirá mis órdenes, poniéndome yo en los zapatos de un inversionista, de lo que quiero comprar o lo que quiero vender en el mercado en un momento específico. Este intermediario, pues, no solamente es el que participa activamente en este lugar físico determinado llamado bolsa de valores, sino eh, lo puede hacer por una actividad propia del propio intermediario, manejando sus propios recursos, o llevando a cabo y concretando esas instrucciones o esas órdenes que le pudo haber dado un inversionista. Los intermediarios, eh, por este tipo de actividades, ellos siempre tienen que ejercer esa eh, responsabilidad fiduciaria que poseen. Y cuando hablo de una responsabilidad fiduciaria, significa que debes de confiar plenamente en que estos intermediarios manejan nuestro dinero como si fuera el de ellos mismos. Son profesionales en el ámbito, eh, está plagado de personas que conocen muy bien eh, el, el, el por qué la inversión en tal o cual instrumento con base en ese perfilamiento que hicieron de los diferentes inversionistas que existen eh, en su diferente cartera de clientes. Yo diría, oye, con esto bastaría mm, casi. Porque obviamente, pues este mercado o este primer engranaje se apoya, pues obviamente de ese marco normativo, no solamente que establece los mecanismos, las políticas, las especificaciones de los instrumentos que existen en el mercado, sino también, pues le dan esa parte de cobertura y de protección hacia todos los que participan de manera activa en el mercado. ¿A quién protege el marco normativo? Eh, a todos. Protege al emisor, protege al inversionista, protege al propio intermediario. Es más, incluso blinda al propio instrumento en el sentido de que no se nos olvide que existen instrumentos 100% enfocados en el mercado de deuda y que podrían ser los famosos financiamientos bursátiles. O existen instrumentos que están ubicados en ese mercado de capitales y que más bien se trata de buscar a socios que puedan compartir el riesgo de estos emisores. Cuando realizan, pues, una emisión de capital en el propio mercado. Este marco normativo, pues, yo diría, no solamente cubre, protege, alimenta a los que están participando de manera activa en el mercado, sino a toda la sociedad en general. Eh, participemos o no participemos en el propio mercado, porque al final del día, pues, sabemos que si es un. Detonante del desarrollo y el crecimiento económico, eh, la aparición de este mercado de valores también puede ser de manera contraria. Y, y yo mencionaría: han, han pasado en la historia de la humanidad algunos fenómenos denominados como cracks bursátiles o estas crisis financieras que se han desatado eh, en, en, en el mundo y que obviamente vemos un impacto directo en el caso pues, de lo que acontece en esas operaciones o actividades que se están llevando a cabo en el mercado de valores eh, desde que un tulipán costaba lo de una casa, desde un famoso crack en 1987, una crisis en 1929 en Estados Unidos eh, una crisis de la tecnología antes del año 2000 una caída de las torres por ejemplo las torres gemelas en Nueva York eh, una, una contracción al crédito como ocurrió en el año 2008 o eh, un fenómeno de contagio a nivel mundial en el cual llega a impactar pues en esos primeros momentos lo que significa el comportamiento de los instrumentos que están en ese mercado de valores y la ley creo que eh, lo que menciona es que aunque existan estos fenómenos de crack que podría mencionar, y lo digo con mucha prudencia y mucho cuidado, incluso hasta benéficos son, porque podrían llegar a identificar grandes oportunidades para muchos inversionistas que han buscado, pues, diferentes precios que podrían tener estos instrumentos en el mercado. Así como tenemos el marco normativo, pues tenemos otras organizaciones que también ayudan al desarrollo y a la operación de este tipo de mercados, y donde obviamente pues dentro de estas organizaciones destacaríamos a las calificadoras de valores, eh, a los propios fiduciarios, a las proveedurías de precios, a las proveedurías de índices y de manera muy relevante a las bolsas de valores. Y, y yo podría mencionar eh, en un momento tomaremos un poco más el caso de las bolsas de valores, eh, pero yo podría mencionarlo y si hasta acá es lo que contiene el mercado de valores es simple y eh, es de sentido común. Y totalmente de acuerdo contigo. Eh, el problema es cuando a este mercado de valores, pues su forma de operar tiene que ver con una operación atemporal. Es decir, se toman muchos datos estadísticos para poder proyectar una perspectiva en el futuro, después esa perspectiva traerla valor presente y decidir el día de hoy en el mercado tres cosas. Se compra, se vende o no se hace nada eh, y y cuando compro cuando vendo o cuando no hago nada cuando exista una diferencia entre el precio y el valor de ese instrumento que estás analizando oye pero precio y valor no son sinónimos no no son sinónimos son dos conceptos que eh, se asemejan pero que nos dicen situaciones diferentes y que obviamente todo inversionista y, y incluso todo emisor, pues trata de identificar que siempre el valor que tenga una empresa sea mucho mayor al precio en el cual se puede estar comprando en un mercado en este momento. Déjame revisarlo por el lado de los emisores. Eh, todos los que participamos en una empresa sabemos que. Eh, al momento en que nos despertamos y hasta el momento en que anochecemos, eh, hay una idea clara de cómo poder seguir manteniendo mi trabajo. Y la idea clara es maximizar la riqueza del accionista. Esa maximización de la riqueza del accionista se genera gracias a una mayor posibilidad de que genere utilidades. Y si yo genero utilidades, es porque seguramente fue muy precavido en el manejo de los gastos. Y, y la manera en la que se van eh, obteniendo ingresos en esta institución para que de los flujos resultantes pues este flujo le pueda agregar valor a la empresa por lo cual el emisor pues siempre eh, estará hablando de un concepto de eficiencia siempre estará hablando de un concepto de maximización de recursos siempre estará hablando de la promesa de regresar esa inversión a los dueños de la empresa y a todos aquellos, pues, a los que le sirve, eh, clientes, proveedores, instituciones eh, legales, eh, justamente mm, todo el globo eh, en el cual se desarrolla, etc. Por lo cual, pues, vemos que esta agregación de valor, pues, sí tiene que irla midiendo constantemente. El inversionista lo ve. De una manera muy similar. Es decir, lo que el inversionista trata de observar es una perspectiva futuro que trayendo ese activo valor presente, el valor sea mayor que el precio. Y cuando el valor es mayor que el precio, por esas perspectivas que se están viendo en ese escenario futuro, entonces es un buen momento para comprar el instrumento. Eh, y, y ahora, esto es de momentos porque seguramente como tú lo viste, yo también lo vio y otros amigos lo vieron, el precio tenderá a ir igualándose con el valor que yo obtuve y seguramente el precio podría rebasar ese valor eh, después de un determinado periodo de tiempo. Y cuando el precio es mayor ahora que el valor, es un buen momento para vender el instrumento y poder tener otras alternativas en las cuales poder seguir invirtiendo mi recurso. Pero esta identificación de valor y precio, pues se da en una arena o en un lugar en el cual, pues tengo que aplicar algunas medidas cuantitativas. Y ya cuando empezamos a hablar de algunos aspectos cuantitativos, pues ya no necesariamente para todos tiene una claridad total. Sabemos que el mercado tiene una fórmula de negocio: tú ganas y yo gano. Eso es evidente y rotundo. Pero sí puede haber discrepancias en cuanto a las metodologías de valor o de cuantificación de valor que podemos obtener y por eso pues tenemos oferentes y demandantes en un mismo momento porque muy probablemente pues estamos utilizando metodologías distintas o tiempos diversos en los cuales pues el instrumento que yo quiero vender o comprar eh, pues se vea incluso hasta en situaciones contrastantes de la perspectiva que estoy viendo yo en el tiempo. Es totalmente diferente ver una perspectiva a un mes, a un año, a 10 años, que a un día. Eh, y ahora, pues caigo en cuenta de por qué todos los días, como decía un famoso banquero hace mucho tiempo llamado J.P. Morgan, cuando le preguntaban los medios de comunicación y le preguntaban a señor Morgan qué opina usted del mercado de valores, él siempre respondía de manera muy objetiva: el mercado fluctuará. Y esa parte de fluctuación es justo eso. Eh, es la parte de, de que no necesariamente todos estamos viendo la misma perspectiva y utilizamos el, mito, el mismo método de cuantificación para poder saber si compro, vendo o mantengo el instrumento. Ahora, Justo hace un momento hablaba yo de dentro de estas instituciones adicionales que hacen posible este mercado de valores, pues sin duda caemos en el caso de las bolsas de valores. Hablando de la nuestra, el grupo Bolsa Mexicana, con una historia de 126 años en el mercado y contando su origen data del 31 de octubre de 1894, en la cual... Eh, se protocoliza, se oficializa eh, pues esta actividad eh, y en la cual pues la bolsa eh, sigue siendo desde 1894 hasta el día de, hasta el día de hoy ese, ese momento o ese lugar. Eh, al cual acuden esos oferentes y demandantes eh, de títulos valor y que puedan intercambiar con toda seguridad y con toda confianza esos instrumentos eh, que están disponibles en el mercado. Eh, la Bolsa mexicana de valores pues ha tenido una historia de 126 años donde comienza con un nombre de Bolsa Nacional de México, después adquiere la denominación Bolsa mexicana de valores y en el año del de 2008, eh, pues adquiere esta denominación del Grupo Bolsa Mexicana, donde déjenme decirles que eh, lo que se lleva a cabo en ese año del 2008 es un ejercicio de congruencia, y, y déjenme lo explico de esta manera. Yo no me atrevería a recomendarles una película si yo no lo hubiera visto. Yo no me atrevería a recomendarles visitar un restaurante si yo no hubiera acudido a ese restaurante. Bolsa no tendría cara de recomendarle a las empresas que se listen si ella no se hubiera listado. Y ese fue el ejercicio que se hizo en junio. Eh, Bolsa hace su oferta pública inicial, conforma un holding de empresas que tienen la intención de hacer posible ese mercado de valores. Claro, como, como una de las principales entidades, la propia Bolsa. Pero no solamente la bolsa, sino también un mercado mexicano de derivados, un operador eh, de instrumentos de deuda, un instituto de depósito de valores, unas cámaras de compensación, una contraparte central de valores, una proveeduría de precios, una proveeduría de índices y, y donde obviamente, pues toda esta cadena de valor que genera el grupo bolsa tiene la intencionalidad de siempre crear esa certeza de eh, los instrumentos que se emitan y se operan en el mercado. Hablando de los instrumentos que se emitan, aunque la bolsa no es la última palabra de los instrumentos que se van a emitir en el mercado mexicano, sí es una voz muy relevante, junto con la de los legisladores, junto, con, junto con la de los intermediarios junto con la del contexto que se esté viviendo en aquel momento, pues también eh, Bolsa tiene una opinión muy importante. Y desde 1894 a la fecha, pues eh, ha propuesto la posibilidad de que se pueden llegar a emitir acciones, estas partes alícuotas del capital. Eh, social de una empresa y que las empresas puedan conseguir a través de esta emisión de acciones esos recursos a largo plazo para poder concretar esos objetivos que tienen cada una de ellas o bien que las empresas puedan emitir títulos de deuda y que se comprometan a, a poder pagar una determinada tasa de interés con una específica fecha de liquidación que tienen estos determinados instrumentos. Eh, les adelanto, eh, las próximas, eh, los próximos webinars nos hablan específicamente del producto de acciones y del producto de deuda en el cual pudiéramos llegar a identificar eh, pues, cuáles son los más convenientes eh, de acuerdo al momento eh, que viva la empresa. Y de una fecha para acá, recién, pues tenemos instrumentos que le han venido a cambiar la cara a nuestro país. Instrumentos no solamente que desde el punto de vista arquitectónico, que a lo mejor es lo menos importante, eh, pues le ha cambiado la visión al país, sino más bien la posibilidad de que a través de estos instrumentos se tengan eh, o se puedan eh, concretar algunas necesidades que tienen cierto tipo de inversionistas. Por la gran cantidad de recursos que tienen y, y que tienen la necesidad de invertirlos a muy largo plazo, eh, y, y que obviamente, pues, este tipo de instrumentos como los certificados de capital de desarrollo, los fideicomisos de bienes raíces, en su nombre corto, creo que lo identificas muy bien, las famosas fibras, eh, estos sectores que en México y en el mundo son tan relevantes, que tienen que ver con el sector energético eh, y que para ellos se han ideado mecanismos y vehículos como las fibras energéticas los certificados de proyectos de inversión que le han dado un dinamismo al mercado eh, en, en el sentido no solamente local, sino incluso internacional, porque este recurso que se puede estar levantando en México, también una parte de él se puede estar invirtiendo en otras partes en el mundo. Y los famosos eh, propósitos especiales de adquirir una compañía o el vehículo idóneo para poder fusionar a una empresa en un mercado. De 8 y media de la mañana a 3 de la tarde, eh, de manera normal, de lunes a viernes, pues la bolsa, a través de sus propios sistemas operativos que están perfectamente eh, autorizados por eh, las instituciones propias para ello de, de ley, pues se llevan a cabo la compraventa, ya sea en un mercado local este que tiene 126 años de historia o en un mercado global este que no tiene 126 años de historia pero que con 17 años desde el año 2003 a la fecha eh, hoy en día se ha convertido en un sitio pues frecuente por parte de los inversionistas porque a través de este sistema internacional de cotizaciones o este mercado global tú puedes comprar a las empresas más importantes del mundo. Si lo hacemos de esta manera, si piensas en una empresa muy, muy relevante que no sea mexicana, esa empresa se puede comprar a través del sitio. No sé en cuál hayas pensado, pero yo pensé en Facebook, yo pensé en Tesla, eh, yo estaba reflexionando sobre Apple eh, o, o a lo mejor eh, sobre el Juventus, eh, Fútbol Club, eh, o más de 1.200 diferentes empresas que se pueden comprar en directo en el mercado global sin salir del territorio nacional para poderlo hacer. Y si el hecho de las empresas no te motiva tanto, ¿qué te parece una canasta de valores? Que tengan 35 empresas, 100 empresas, 500 empresas, miles de empresas en esa canasta. Y que se llaman fondos cotizados en bolsa o los famosos exchange traded funds y que a través del mercado global también los puedo comprar. Por lo cual vemos pues una facilidad que en términos actuales la bolsa nos nos provee de las diferentes formas a través de las cuales de cómo ir comprando estos determinados instrumentos. No es así, pero didácticamente creo que podría ser muy claro. A las 3 de la tarde se cierra la operación y comienzan a funcionar las tuberías. La actividad de posnegociación. Se liquidan, se compensan, se prestan los valores, se custodian, se administran los derechos para que al término de la jornada todos los intermediarios financieros pues estén en un eh, balance cero. Es decir, lo que compraron fue liquidado, lo que vendieron... De la misma manera, y obviamente, pues todos eh, en, confiando en esos diferentes registros contables eh, y autorizados que llevan a cabo las cámaras de compensación. Y luego, como toda empresa privada, pues no solamente eh, enfocado a esta operación de los instrumentos que están disponibles en el mercado, sino poderle agregar a todos aquellos clientes pues algunos elementos adicionales como darles algunos precios, proveerles índices, ayudarles en su administración de riesgo, proporcionarles información en tiempo real eh, y, ¿por qué no?, darles pues, una parte de formación que les permita ir teniendo una mucho mayor capacidad de toma de decisiones en el futuro. Bien, ahora, si ya hablamos de este mercado de valores, ¿qué no se nos debería de olvidar? Eh, pues cuatro elementos que, que van muy ligados a esta idea del mercado de valores. El riesgo, que es la diferencia entre el rendimiento esperado y el realizado, y el rendimiento, que es la utilidad que se obtiene de lo que hace. Generalmente dos variables que funcionan de manera directamente proporcional. Y creo que esto no es la primera vez que lo escuchas. A una mucho mayor cantidad de riesgo, necesariamente habrá una repercusión en un pago más alto de rendimiento y que a una menor cantidad de riesgo, pues también el rendimiento funciona de la misma manera, no será eh, un rendimiento tan alto. ¿De qué depende? Pues depende de las características del inversionista. Habrá algunos inversionistas pocos aversos al riesgo, que no les importe el tener muy poco rendimiento, y habrá algunos inversionistas que sean eh, eh, muy aversos al riesgo, donde pues obviamente esa característica sí si la identifican. Con toda claridad. Eh, dos conceptos más: el concepto de liquidez, donde obviamente sepamos que este activo por sí mismo puede convertirse, este activo que estamos comprando en el mercado puede convertirse fácilmente en dinero. Y la idea más recomendable es que tengamos una cartera perfectamente diversificada en la cual no estar eh, atenidos a un riesgo excesivo por una cantidad de instrumentos que conforman esas carteras. Ahí está este mercado de valores, una, eh, un soporte al crecimiento de la ciudad y donde obviamente pues lo que vemos hoy en día son pues en este mercado puedes tener acciones, deudas. Títulos referenciados, CTFs, eh, bonos sociales, verdes, sustentables, SECADES o certificados de capital de desarrollo, certificados de proyectos de inversión, fibras hipotecarias, fibras energéticas, eh, la posibilidad de comprar un instrumento que tenga la intención de fusionarse con una empresa y una interminable cantidad de instrumentos que están en ese mercado global. Así se conforma hoy en día el mercado de valores. Ya iremos platicando eh, en, en otro momento, dentro de esta misma semana, específicamente el mercado de deuda, el mercado accionario, eh, y pues poderte dar algunas ideas mucho más claras al respecto. Pues eh, más que agradecer, agradecerte eh, tu tiempo eh, y, y decirte, pues la Escuela Bolsa está a tus órdenes siempre. Eh, exista eh, evento eh, del money week o no exista eh, el evento del money week creo que eh, pues somos instituciones que al igual que el mide siempre estamos dispuestos a poder agregar un poco más de de, de elementos que permitan que las personas vayan creciendo en esta parte cultural no eh, la Escuela Bolsa está a tus órdenes, el Grupo Bolsa, junto con las N cantidad de actividades que tiene y, y ahora aprovechar que estás en este sitio para que si tienes tiempo, pues navegues un rato y, y, y vayas profesionalizando un poco la idea que tiene que ver con este mercado de valores. Pues no me resta más que agradecer mucho tu, tu presencia y eh, pues nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Gerardo Paricio y... Nos vemos pronto. Muchas gracias.